quando vio perfecto y llama a una persona, es porque hay algo permanente sobre su vida. Y quiero ponerlo en comunión conmigo, por favor. No se mueva ahora, no, solamente a nadie, no se mueva con nadie ahora. Porque aquí ha llegado un joven que retoma el mensaje de Dios en nombre de él. Y está aquí en esta noche. Yo quiero decirte, hijo, que los días se acortan. No es cuestión de miedo, no es cuestión de amenaza, no es cuestión de broma. Cuando Dios te ha llamado y ha mencionado tu nombre en esta tarima, porque los días son acortados sobre ti. Porque se acercan momentos de luto. Se acerca momento de llanto en tu casa. Se acerca momento de llanto en esta residencia. Y de sí, y de sí. Y alabaré. No solamente para ti, sino para los maestros que me contigo. Le venceré, alabaré. Y quiero decirte que Dios te está llamando. Porque en ese Dios tengo ministerio para ti. Tengo bendición para ti. Si está de pie porque hay gente que ora por ti, por Dios. Si está de pie porque hay gente que clama por ti. Y hoy Satanás dice que no te puedes levantar con todo lo que has hecho. Y hoy Satanás dice que era tan desesperado. El Espíritu Santo de Dios dice, levántate. Si no puedes, yo te voy a ayudar. El Espíritu Santo de Dios dice, calma, calma, calma. Ay, Dios, no te voy a ayudar.